Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo estáis? Bien, pues como habéis podido ver, hoy me he venido a Murcia y entonces iba a entrar a Iberrocher, pero al final no voy a entrar ahí, me voy a ir para Druni. Voy a ver si encuentro unas cosas de esmalte semipermanente que necesito y después pues os lo voy a enseñar y tal. Habéis estado viendo algunas imágenes también del trayecto. Ahora os enseñaré algo pues sí, de la Gran Vía de Murcia, que es donde estoy. Y nada, continúo con el vlog. Voy con un miedo de tapar el micro y que no se oiga bien, que no os hacéis una idea. Bien, he estado en Druni y he tenido un momento muy... No sé, me ha hecho ilusión porque aparte ni yo tampoco me lo esperaba. Ya sabéis que el Druni de Murcia, la tienda tiene como una zona que es de cosmética certificada y tal. Y estaba, pues me gusta pasarme por allí por si hay alguna marca nueva, algún producto que han traído nuevo, porque ellos siempre están trayendo cosas nuevas. Y paso por al lado y veo que hay una señora que tiene el móvil en mano y que está parada delante de Nawai y parecía que estaba como un poco dudosa y tal. Y de repente paso por al lado suya y veo que está viendo un vídeo mío, que era también el vídeo... Era de Naobai, no sé si era el de todos los productos de Naobai o algo de eso. Y la mujer ni se había dado cuenta de que estaba yo detrás de ella. Y he visto que me estaba viendo, digo, me acerco así por la espalda y le digo, digo yo a esa tía, yo de verdad, digo, no la siga. Porque algo así le he dicho, como no la siga porque no me la creo nada o algo de eso. Se ha dado la vuelta, me ha mirado. Se ha llevado las manos a la cara y dice, madre mía, África. Dice, sabía que algún día me iba a tropezar aquí contigo. María José, no sé si me seguirás aquí en el canal de vlogs, pero si no, de todo corazón, un beso muy grande. Una señora, vamos, súper elegante. He estado ahí un momentito hablando con ella, pero fijaros lo que son. Ha sido sorpresa para ella y sorpresa para mí porque yo no me esperaba. Dices que estaba viendo que ha sido un exfoliante de Naobai y no sabía cuál era y estaba viendo tu vídeo para ver cuál era el exfoliante que era. Y yo, pues mira, pues me alegro. Y ha sido un momento muy chulo, muy chulo. Y nada, he comprado unas cosas, no lo voy a enseñar todo, voy a enseñar solo unas cosillas. Y luego también ha habido otro momento hoy que me ha hecho mucha ilusión, que he hablado con Rosalía. Nada, hace un momento acabo de hablar con ella por teléfono, con Rosalía 2018 Ramírez. Es la señora que recomendé y tal, y bueno, estaba súper contenta porque ella no puede monetizar su canal ni nada y estaba súper ilusionada con los comentarios, con el crecimiento. Y desde aquí, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a todas las personas que os suscribisteis a su canal. De verdad, si no estás suscrito, suscríbete porque merece la pena. Hace recetas de comida de toda la vida y es una mujer con un fondo increíble. Desde aquí, Rosalía, que yo sé que me ve, un beso muy grande para ti. Y nada, voy a aprovechar ahora el césped, este césped de aquí, súper, ¿sabes? Esto es súper natural, ¿no lo veis? Súper natural. Para enseñar los productos, porque ahora con el sol yo creo que se va a ver mejor. Entonces, bueno, voy a darle la vuelta al móvil y os voy a enseñar unos cuantos productos. Bueno, que sepáis que no se ve, yo no veo absolutamente nada, pero bueno, he comprado por aquí este, ¿veis el esmalte que llevo puesto? Es de esta marca, espero que se esté enfocando. Es de esta marca. Y bueno, es la que más me gusta como esmalte semipermanente. Espera, lo voy a enseñar las uñas. Estas son las uñas. Yo, a mí esto no se me da bien, ¿vale? Pero yo lo intento. Y como me gusta tantísimo este esmalte, que tiene así como brillantitos y tal, pues he decidido comprar este, que costaba, creo que era 5,95, el Romantic Pick, el G320. A ver qué enfoque yo, G320. Y me gustan un montón. Luego he comprado esto, que son, yo pensaba que eran mascarillas, esta sí sé que era para el pelo, ¿vale? Pero no es, esta pensaba que era para el rostro y no es para el rostro. Me he dado cuenta cuando he llegado y digo, Hair Max, digo, esto es una mascarilla para el cabello de la marca BioBene o BioBen. Y he comprado más, dice que tienes como para dos veces.
tiene una composición increíble, así que lo voy a, pero estos son arcillas, arcilla y ácido glicólico, ya veremos, me da un poco de miedo y de respeto porque yo tengo el cabello decolorado y no sé qué tal. Y esta de aquí es que a mí este formato me encanta, este lleva camelia, lavanda y pantenol, y el 99% de los ingredientes es de origen natural. Esta creo que costaba 2 euros y esta creo que costaba 1,50 euros, una cosa así, no estoy 100% segura. Madre mía, tengo que coger y sacarlo rápido porque hace mucho calor y se está calentando los productos. Y esto lo he comprado completamente a ciegas, ¿vale? Que costaba 1 euro cada una. Tenían de esas tipo peel-off, pero a mí no me gusta, ¿vale? Las tipo peel-off. Y esto, aquí que pone por 2, quema, ¿eh? Quema, 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 me estoy quemando. ¿Vale? Van 2 sobrecitos. Estas de aquí creo que me ha parecido ver que tenían 5. Y bueno, esto lo probaré en el canal. Bueno, en este canal, porque me interesa. A ver. A ver qué tal funcionan. No sé ni cómo son. Pero bueno, esto es de frutos rojos. Y esta de aquí yo creo que es la que más me interesa, que es la detox. Pero bueno, la composición es que no está. No sé si lo estoy enfocando o no. No sé si estoy ahora. No me termina mucho de convencer, pero bueno, costaban 1 euro, voy a probarlas a ver qué tal y si realmente merecen la pena o no merecen la pena. Así que nada, voy a ir, me voy a ir ahora a comer y luego os grabo algo, que aparte tengo a mi hija que ella no está acostumbrada a que yo esté grabando aquí en público y está un poco como rara de mamá, ¿qué estás haciendo? Mira, me está mirando con una cara como diciendo, anda que es mentira. He comprado más productos, pero le voy a dedicar vídeo, así que tampoco para el canal principal. Pero bueno, que sepáis que esto está y me ha llamado la atención. Yo tenía una mascarilla de esta marca ya de hace muchísimo tiempo y bueno, barato, barato no es. O sea que si como no salga bueno, va a ser que ya lo diré en vídeo. Un beso. Mirad, me acabo de echar el... Bueno, yo siempre me echo aquí en la mano y después me lo echo en el rostro. Fijaros cómo se ve después de bañarte, cómo se ve perfectamente los filtros. Este es el de Ordinary, pero se nota un montón, un montón. Si no se trabaja bien, se queda así. Que al final me quedé sin batería y que no he podido grabar nada más. Así que voy a despedir por hoy el vlog. Fijaros qué diferencia cuando hay luz a cuando no hay luz. Me veo súper mayor. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por el comentario, por todos los comentarios que me dejáis en este canal. Sois todos geniales. De verdad es que no tengo palabras de agradecimiento de todo el cariño que me dais. Es que así, es que subo vídeos, no uno, subo 2 vídeos al día si hace falta. Así que nada, os mando un beso muy grande y que nos vemos mañana. Un besito.